hoy tarde por culpa de Valentín. Pero nada, ya salió el videito de Café Tertulia y ahora mira, sácala a bailar. Carne frita es lo que hay. Así que, ¿cómo que se llama el gordo amigo de? ¿De quién? De Raúl. ¿El que te hiciste los aros? El guardia de la farmacia. Se me olvidó el nombre. Raúl. No, Raúl, no, el pana, el gordito. El, que, el chiquito este. El gordo que viene a la carne frita, que le gusta la carne frita. Ah, ya, no, yo le puse gordo. Sácala a bailar, gordo. La carne frita está lista, arranca para acá. Claro, sí. Se me olvidó el nombre, brother. Le diste gracias a Dios. Dale, mete mano. Mamposteadito. La carne frita del gordo, así es que le vamos a decir ahora, la carne frita del gordo. No es Medina, es como Medina, pero no es Medina. Aquí tenemos el cuajito hervido, pollito guisado. Sácala a bailar, qué espectáculo. Esto son caderitas guisadas, esto es otra cosa. Arrocito con gandules, arrocito blanco con tocino. Aquí vamos a las millas porque estamos como que tarde. La bichuelita que está questilla, sácala a bailar, le subido. Aquí también tenemos el pavito asado. Espectáculo, mira esto. Este es el único pavito que tiene como que ese que no es seco, que no es seco. Nosotros nos encargamos de eso. Aquí tenemos, mira, el personaje secundario, que ya la mitad de este lechón se fue para alguien. Olga, gracias por tu auspicio siempre. Gracias, 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 de verdad. No habiendo otra, eres la mejor. No, es broma, es broma. Yo sé que le diste gracias a Dios en el día de hoy. Pero tu comida está por llegar, así que mira. Esto es lo que hay para ti. Mandamos costillitas. En las 20 libras se fueron costillas y se fue pernil también. H.O. De las dos. Costilla y este pernilito. Y la morcilla que yo sé que enchula y envicia. Yo sé que sí. Pollito asado. El pollito más caro del mundo. Sácala a bailar. Pues mire, mira esto, mira esto. Quédate ahí, que hay. Aquí lo cogimos, no, lo hubiesen dejado allí para que lo vieran en el video. Sí, ya tú sabes. Se asustó. Mira para allá. Qué espectáculo, qué cosa más rica. Sácala a bailar. Saluda, papá. Dios te bendiga. Tenemos hasta público, brother. Hasta público tenemos aquí. Por aquí tenemos la morcilla que enchule y que envicia. Olga, también hay morcilla para Ángel en el día de hoy. Tenemos también la morcilla sin sangre, que tienen que probarla. La longaniza de pollo. La yuca de Excel con las aceitunas de Carlito. Sácala a bailar. Tenemos también por aquí los amarillos de Delia. La batata Orlandito. Los pasteles. Los guinos de Fulgencio. El ñame. Y la malanga. Eso es lo que hay, lechonera los amigos, tu bucket list, lechontugo.com. Ayer estuvimos una pequeña actividad aquí en la lechonera de una compañía que obviamente siempre nos auspicia. Y llegaste este empleado o cliente o esta persona que trabaja para ellos, pero en Santo Domingo. Y él siempre nos sigue en todo momento, pero él no sabía que venía a la lechonera. ¿Él sí sabía que venía? No. Él no sabía que venía a la lechonera. No fue que hasta llegó aquí y que él me dice, wow. O sea, yo sabía que algún día iba a llegar. Él nos sigue y quedó encantado. Einstein Santana. Brother, muchos saludos. Te íbamos a empezar a vacilar, que si esto, que si Einstein. No. De verdad, eres el mejor. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por seguirnos, gracias por seguir compartiendo los videos y te voy a poner la cara de Nacheli. Está colorada, sácala a bailar porque tú se lo dijiste. Él te lo dijo a ti, diablo, Nacheli, estás cambiando de color bien brutal. Pero de eso se trata. Enseña los postres. Ah, los postres, vamos para los postres. Bueno, perdón. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un bizcocho. Espera. De guineos. No. ¿De guineo? Mango. Este se tuvo que haber hecho, se hizo a petición popular, porque este bizcocho tiene como que una consistencia, como ya le había dicho la otra vez, el Pierre Williams, ¿ok? Es como si fuera no un tres leches, pero sí tiene ese sazoncito, o sea, no el sazón, sino la consistencia, es la palabra correcta. Tú estás como que mal. ¿Por qué? Vete para otro lado. Explícame simplemente desde afuera qué es esto.
esto que está aquí? Esos son bizcochitos cactus de bizcocho chocolate. O cactus. O sea, bizcochitos en forma de cactus de chocolate gluten free. ¿Ah? ¿Estaba en dónde? ¿Estás bien? Sácala a bailar. ¿Tú cómo que estás? Como... Estamos ready. Estamos viendo anoche a Bad Bunny. ¿Estabas viendo a Bad Bunny? Hey. ¿Te gustó el concierto? Estaba bueno. Espectacular. Y de cachete. Sácala a bailar. ¿Y no tuviste que hacer fila? No tuve que hacer fila. Y VIP en mi casa. Sácala a bailar. Así es como mejor se ven las cosas. Es como los juegos de pelota y ese tipo de cosas que uno los ve en la casa y puedes verlo, las repeticiones y eso. Quedan espectaculares. Pues esto es lo que hay. Tenemos, mira, esto es homemade. Bizcocho de mango. Cactus de chocolate, sugar free, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Y galletitas recién horneadas. ¿Qué es lo que tenemos para Café Tertulia? Escuché como que una competencia por ahí, ¿no? Vamos a hacer una competencia de latte art con guachi. Con barista, baricoli. Bariguachi. Es que era como Sigue en nuestro video y te vas a dar cuenta. Despídete, lechontogo.com, lechonamigo, tu bucket list. Bye.